Hola, bienvenidos un día más a nuestro canal Majefesa. Hoy estamos aquí acompañados con los centollos. Vamos a aprender cómo cocer el marisco, bueno, en particular el centollo, y vamos a distinguir un poco entre el macho, las hembras y algún consejillo que vamos a dar. Bien, lo primero que vamos a ver es la diferencia entre un macho, que es este grande, y una hembra, ¿vale? Este macho, que pesa más o menos 1,950 kg, casi 2 kilos, están un poco ahora atontados porque han estado toda la noche en la cámara frigorífica, entonces con el frío se quedan un poco, pero bueno, en cuanto les dé el calorcito van a revivir. ¿Veis? En cuanto le muevo se quiere proteger. Vale, vamos a ver, este es un macho, ¿veis? El abdomen, cómo es, la forma, y ahora vamos a ver la hembra. Te muevas mucho. Vemos, a ver si lo podemos apreciar aquí, que es mucho más redondeado, ¿vale? ¿Veis? Esta parte es donde protege las huevas, es mucho más redondeada que en el macho, que es estrechito. Bueno, pues esta es la principal diferencia entre un macho y una hembra. ¿Por qué distinguimos? Porque suelen decir que las hembras son más, tienen más sabor y más carne en el interior que los machos. También depende mucho de las épocas del año que los consumamos. Estamos en diciembre y es una época perfecta para consumir el centollo. Estos son centollos del Cantábrico, son salvajes, se nota sobre todo por las algas que tienen, ¿veis? Que tienen algas pegadas en el caparazón, bueno, incluso hilos de pescar, alguno que se ha dejado ahí, y estas algas lo que hacen es protegerle y camuflarle en el fondo marino. Bien, pues ahora vamos a ver técnicas para la cocción. Voy a quitarle estos plastiquitos. Bien, cuando el marisco está vivo, conviene cocerle en agua fría. Yo tengo aquí agua de mar. Por suerte estamos cerquita del mar y en un agua muy limpio. Entonces tengo agua fría para cocer estos centollos que están vivos. Ya os digo, no se mueven mucho, pero están vivos porque están un poco atontados del frío. ¿Vale? Por ejemplo, este ha perdido una pata y es interesante taparle esta zona donde ha caído la pata para que no nos entre el agua en el interior del caparazón. ¿Vale? Podemos hacer, pues usar un poco de miga de pan. Bueno, pues remojamos un poco de miga de pan, apretamos bien. Y hacemos una especie de plastilina. Que con esto vamos a intentar tapar, era este. ¿Este había perdido? Sí, aquí. Y con esto intentamos tapar la pata, ¿vale? Bueno, pues una vez que tenemos bien cerrado, pues ya evitaremos que por aquí entre el agua. Muy bien, pues voy a separar los dos grandes y voy a ponerme a cocer los pequeños. ¿Vale? Voy a ponerlos un poco hacia arriba, así, que no suelte mucho el agua. Como hemos dicho, vamos a ponernos en el agua frío. Es agua de mar. Si no tenemos la posibilidad de tener agua de mar, lo que vamos a hacer es más o menos calcular pues unos 35 gramos de sal por litro de agua. Más o menos tendremos la salinidad del mar, ¿vale? Entonces, como no me hace falta mi sal, pues directamente ponemos. Vamos a encender. Vamos a poner potencia máxima y vamos a esperar a que entre en ebullición. ¿Qué pasa si estos mismos centollos que están vivos los metemos en agua hirviendo? Pues que con el contacto del agua van a soltar las patas, ¿vale? Entonces van a entrar agua en el interior, va a quedar mucho más aguados. Bueno, tenemos a punto de hervir el agua. Ya veis que han cambiado de color. Voy a empezar a programar, voy a ponerle 10 minutos. Vale,
Lo que es aconsejable es siempre poner bastante cantidad de agua, para que cuezan bastante, bastante fuerte. Al principio va a costar un poco en coger calor, pero luego va a mantener mucho más el calor. Vale, ya nos avisa que ha transcurrido el tiempo. Pues ahora vamos a apagar. Y vamos a sacarlos. Voy a ponerlos boca arriba. Muy bien, pues ya los tenemos. Ahora vamos a taparlos con un poco, con un trapo un poco húmedo, y los vamos a dejar atemperar para luego poder manipularlos y sacar el interior y preparar la cabeza y eso. Bien, pues ya tenemos atemperados los centollos. Vamos a coger uno. Vamos a coger, por ejemplo, este que pesa más. Bien, lo primero que tenemos que hacer es separar las patas, ¿vale? Tiramos de ellas y vamos pues poniéndolas en una fuente donde luego lo vamos a presentar. Vale, vamos a poner este platito también para quitar los desechos. Bueno, esto luego lo vamos a buscar toda la carne. Y ahora lo que vamos a hacer es separar el caparazón, ¿vale? Pescamos un poco aquí y luego abrimos por aquí. ¿Veis? Que se abre fácilmente. Lo ponemos encima de un plato o algo para no perder mucho los jugos. Y esto hay que quitarlo. Todo lo que son las branquias, esto lo retiramos. Se quita muy fácilmente. Lo retiramos ahí. Vale, pues lo mismo en el otro lado. A retirar esto y lo que son las branquias. Vale. Una vez que lo tenemos, voy a coger un cuchillo y vamos a cortar a la mitad esto. También le quitamos la parte de la boca. Esto lo cortamos a la mitad. Se me ha olvidado decir que quitéis esto también, perdón. La parte de abajo, ¿vale? Lo voy a hacer en esta. Quitáis, levantáis y quitáis esta parte también. Bueno, y esto lo vamos a cortar pues en cuatro trozos, por ejemplo. Y esto ya se presenta así. Vamos a quitar esta parte. Podemos cortar en 4, en 6, dependiendo de los comensales que seamos. Vale, todo esto lo voy a recoger porque me interesa para luego. Me interesa para rellenar el cuerpo. Bueno, pues una vez que tenemos separadas las patas y la parte interior del cuerpo, voy a separar también la parte de aquí del cuerpo, del caparazón. Apretamos aquí, esto sale, ¿vale? Sacamos todo esto, voy a ir poniéndolo aquí. Bueno, y de aquí, esta más o menos, vamos a echarlo aquí dentro. Vaciamos bien el caparazón, que luego le vamos a utilizar pues para volver a poner el relleno. Vamos a ir aprovechando también esta zona, todo lo que sea carne, lo vamos a echar aquí y lo vamos limpiando poco a poco. Vamos desmenuzando con cuidado de que no nos caigan cartílagos ni caparazones ni trozos de caparazón, porque luego es muy desagradable encontrarlo. Vale, vamos desmigando. Bien, pues ya tenemos aquí la carne. He aprovechado que como teníamos dos centollos, he sacado el interior de uno, lo he mezclado todo aquí, lo he juntado con el otro.
Tengo también huevo picado, huevo cocido. Lo vamos a mezclar. Y una vez que lo tenemos bien mezclado, le vamos a poner también un poco de vino. En este caso es un poco de fino de Jerez. Ponemos un poquitín, bueno, esto ya al gusto. Lo mezclamos bien. Y lo vamos a poner en la concha. Bueno, una vez que ya lo tenemos, pues es la forma de presentarlo. Y lo servimos de esta manera. Pues nada, muy bien, yo espero que os haya interesado y nos vemos muy pronto en nuevos vídeos con nuevos consejos y nuevas recetas. Hasta pronto.